Hola, mi querida Mirelis. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. En casa ha sido un desafío. Él en estos últimos días no quiere estudiar. En estas últimas semanas ha sido muy difícil hacer que él se siente. Se sienta y ve toda una montaña y no quiere estudiar. No quiere hacer los deberes. No quiere hacer nada. Y ha sido un estrés para nosotros. Aparte que si le cuesta un poquito recordar lo que aprende y se distrae. ¿Me podrías tú, por favor, recomendar para estimularle a que haga las cosas? A que quiera aprender, a que quiera estudiar, a que quiera hacerlo. Por favor, muchas gracias, necesito ayuda. Amigos, esta es la súplica de una madre desesperada. En esta carta hemos omitido el nombre de ella, el nombre de su hijo, detalles de condición, por respeto y por su privacidad. Pero aquí nos podríamos identificar muchos padres, ¿verdad que sí? Hoy conversaremos con Mirelis Bonilla, quien nos dará herramientas que no podemos olvidar. Aquí en Menú Criollo Goya, que ha comenzado. Bienvenidos a Menú Criollo Goya y como les dije, hoy estoy en compañía de una mujer a quien le tengo un amor, un afecto, un cariño, iba a decir todas las palabras en una, y es Mirelis Bonilla. Bueno, tú me entiendes que yo pueda decir todo a la vez, ¿verdad? Claro que sí, yo siento lo mismo por ti. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Gracias. Déjame dar un detalle acerca de ti, por si acaso es la primera vez que te ven, aunque tú eres ya miembro honorario de Menú Criollo Goya. Mirelis es una mujer que de pronto se encontró con que su hijo no se paraba, no se detenía, lo llamaban de la escuela todos los días, tiene un segundo hijo y le pasa algo similar y decide que ella va a atender a sus hijos, ella los cría en su casa haciendo homeschooling y ella decide cambiar el rumbo de su vida en términos profesionales y se convierte en efecto en... Dame el título de tu carrera que yo no me lo sé completo. Ok, yo... empecé a estudiar para ser evaluador y terapeuta, para poder comprender la condición. Ajá. Y después entonces comprenderla no fue suficiente. Exacto. Y tuve que volver a estudiar y me hice especialista. Exacto. En la área de déficit de atención, problemas específicos de aprendizaje y autismo. Y ahí comencé, aunque no hay estudio suficiente para poder comprenderlo bien. No, pero fue un proceso bonito. Lo hiciste por tus hijos. Siempre por ellos. Pero tus hijos no estaban muy fáciles. Pues no, era un poquito así como que medio difícil, hiperactivo, como lo más seguro del tuyo, mamá y papá o abuelita que me estaba escuchando. Pero fue un reto bonito. Mirelis, antes de seguir abundando acerca de tu historia, yo comencé este programa de hoy leyendo una carta de una mujer que se acerca a ti. ¿Qué sucede con esta mujer y con su hijo? Pues mira, es una mamá que aprecio muchísimo, una mamá profesional. La conozco a través del libro que hicimos, ¿verdad? Sobre la historia de mis hijos distraídos y brillantes. Y es una mamá que está pasando por una crisis emocional por lo que estamos viviendo. Sabemos que estamos en casita guardado y que nos ha tocado ser maestra, nos ha tocado ser mamá, nos ha tocado limpiar, ser esposa. Esta carta, que de hecho la convertimos en carta, pero es un mensaje, es un mensaje de voz que te deja a ti, es reciente, de hace un par de días. Lo que pasa es que ella está en otro país que todavía no ha quitado el toque de queda, como nosotros aquí estamos más o menos cambiando ese proceso. Y su hijo todavía está en la escuela. Correcto. Pero desde casa. Correcto. Ella está pasando lo que hemos vivido todos los puertorriqueños, uh-huh, que nos tocó ser la maestra en estos últimos meses. Así es. Y que lo más seguro nos va a tocar continuar vivir en este semestre próximo o en el mes de julio. Así que los consejos que le di a ella los quiero compartir con todos los papás de Puerto Rico porque los vamos a estar viviendo. Esto es una mamá que está preocupada porque el niño no quiere reaccionar, porque el niño está cansado, pero ella me habla en el ámbito de que la condición. Yo quiero decirle a los papás que no tiene que tener una condición su hijo para sentirse tan incómodo o tan desesperado con abrumado, lo que tiene que ver con la área de aprendizaje. Así que vamos a hacer aprendizaje junto con diversión. Y de eso es que se trata. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros niños en el hogar puedan hacer la tarea o puedan sentirse que están en un ambiente parecido a lo que tenía?
cómo hacer recetas juntos, trabajar con ambientes sensoriales, juegos de mesa en familia. Estás hablando de niños, sin embargo, tú tienes un niño. Correcto. Y un joven, un adolescente. Correcto. Y los procesos entre niños y adolescentes son distintos. ¿Nos vas a dar herramientas para ambas situaciones? Sí, mira, con los adolescentes es bonito porque con los adolescentes tienes la oportunidad más bella que te pueda dar la vida de compartir con ellos. Ya no estamos en la de que, por favor, tú me puedes dedicar un tiempo a mamá. No, uh-huh. Te toca, estamos en casa. Entonces ya no es obligado, ahora es una necesidad. Claro. Así que vamos a aprovechar y vamos a incluirlo en nuestras conversaciones de adultos, porque lamentablemente venimos con un bagaje de enseñanza que cuando los adultos hablamos, el joven no puede estar. Se callan la boca y se van para el cuarto. Pues esta generación es diferente. Esta generación tiene mucho que contribuir, son brillantes y en muchos temas mi hijo compone hasta mucho más de lo que yo puedo componer del tema. Uh-huh. Vamos a hacer que en este tiempo, a crear en ellos un deseo de investigar, que lo que ellos hablen sea tan importante que tú te quedes con deseos de más. Pero tú dices lo que ellos hablen, sin embargo, lo que hablamos los papás puede ser determinante en el futuro de nuestros hijos. Y más adelante en este programa, ustedes van a ver a qué yo me refiero, porque Mirelis en algún momento decía cosas porque ella decía, no, mis hijos van a estar bien, y ni tenías la certeza de lo que estabas diciendo. Y se cumplió. Correcto, correcto. Así es que vamos a conocer esos detalles porque hoy Mirelis no está sola aquí. Mirelis está acompañada de uno de sus dos galanes. Aquí está contigo Alejandro, así es que lo vamos a conocer en breve aquí en Menú Criollo Goya, que regresa pronto.